Aste askotako lanaren ikaskuntzaren eta dibertsuaren ondoren, maiatzaren 8an eman genion amaiera Feslego Ligari. Bigarren urtez jarraian, Donostiako sustapena ekimena antolatzen aritu da, Innobaskekin, Deustuko Unibertsitatearekin eta Mondragon Unibertsitatearekin batera. Un programa que se enmarca en la estrategia Donostia Innovation Campus, con la que Fomento San Sebastián busca fomentar el entrenamiento de capacidades ligadas a la innovación de nuestros jóvenes. Punto estratégico como modelo de desarrollo local en clave de innovación. Feslego Lig Euskadi se organiza en dos categorías distintas, Explore y Challenge. En la categoría Explore participan los más pequeños, de 6 a 9 años, mientras que la categoría Challenge acoge a las y los jóvenes de 10 a 16 años. Dentro de cada categoría, los equipos deben resolver el mismo desafío, para el que deben proponer una solución innovadora. Aurtengo erronkari, Replay Playmakers deitu zaio, eta COVID-19ak sortutako arazoek taldeak jokatzeko, kirola egiteko, eta mugitzeko modua birdefinitzera eta iraultzera behartu ditu. Une ezin hobea da sedentarismoari aurre egiteko eta jarduera maila osasungarriari eusteko formula berriak asmatzeko. Eta Feslego Lig honetan parte hartu dutenek egindako proposamenak ikusita, balantzea oso aberasgarria izan da. Debemos destacar el papel protagonista de las y los voluntarios de la Feslego Lig, desarrollando labores de árbitros, jueces, mentores y guías a lo largo del torneo. Son el verdadero espíritu de este proyecto y cumplen con una triple misión. Inspirar a los equipos, desempeñar el rol asignado con responsabilidad y profesionalidad y contribuir a que todo el proceso se desarrolle en un ambiente lúdico. Ezin ditugu ahaztu Feslego Ligaren balioak, ideia berrien azterketa, berrikuntza, mundua hobetzen lagunduko duten soluzioen bilaketa eta gure desberdintasunak. Azken finean, ikastea, taldean lan egitea eta ondo pasatzea delako helburua. Por último, muchas gracias a los patrocinadores en este año tan complicado. ¡Eskerrik asko denei!